Testing. We are online. Hello, Karen. Hello. Hello, Mr. Luis. Hello. I can hear you guys. Hello, Karen. Hello, Luis. Hello. Okay, so you get early. Llegaron temprano. Algo. No había nada que hacer ahorita. Está muy bien, está muy bien. En lo que llegan sus demás compañeros, poco a poco se van a ir agregando. ¿Ya conocían esta herramienta? ¿Ya habían probado antes Zoom? No, la verdad, no. Ok, lo que me gusta de esta herramienta es que puedo compartir parte de mi pizarrón virtual y podemos, por ejemplo, hacer esto. Si yo comparto este pequeño pizarrón con ustedes, podemos empezar a hacer cosas entre todos. Por ejemplo, aquí pongo list, ¿no? Students. Students list. Entonces, aquí le puedo dar chance a todos. Hola, Jair. Acaba de entrar Jair. Hola, Jair. Aquí le puedo dar chance a todos de que escriban su nombre. Intenten escribir su nombre en el whiteboard. Hay un control que dice annotations. Y en annotations hay un lapicito que dice draw. No lo veo. No, no se ve. Ok, búsquenle porque sí está. Ok, acaba de entrar Miriam y Melitza. Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes, Melitza. Buenas tardes, profe. Ok, estamos probando algunas de las herramientas de Zoom, por si todavía no lo habían ocupado. En este momento estamos ocupando el whiteboard, que es un pequeño pizarrón virtual. Entonces, están tratando a sus compañeros de escribir su nombre como si fuera Kinder, pero ahí la llevan, ahí la llevan. Intenten describir su nombre también ustedes, Miriam, Yair y Melitza. ¿Así? Muy bien. Prueben, ¿a usted, José Luis, no le aparece la herramienta de texto, aparte de la de dibujar? Sí. ¿Puede elegir la herramienta de texto? Ya. Yeah. ¿Ahora? Y escriba su nombre. ¿Completo, apellidos y todo? No, solo su nombre. Listo. Ok. Vamos a ver. Que no se ve en la... Ahí está, ya apareció. Traten de utilizar los demás también. La herramienta de texto es mucho más útil que la herramienta de dibujar, porque a veces dibujar hacen una letra muy grande, pero con la herramienta de texto pueden elegir ya unas letras más bonitas, ¿verdad? Profe, pero a mí no me aparece. ¿Está utilizando un celular? Sí. Posiblemente sea eso. No se preocupen, de todos modos, podemos trabajar si están haciéndolos desde un celular, no pasa nada. Tenemos más gente en el Classroom. Se acaba de meter Cristian y también Fabián. ¿Ok? Se están conectando. Ya está Cristian. Ya está Fabián. Okay. Bueno, vamos a tratar de comenzar para que nos dé tiempo. Normalmente Zoom solo nos deja trabajar 40 minutos, ¿sale? Como es una herramienta gratuita, se corta la videollamada a los 40 minutos, ¿sale? Entonces vamos a tratar de darle velocidad a esto.
Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer un testing con su micrófono. Solamente van a decir su nombre. Yo lo voy a decir y ustedes lo repiten. Vale, entonces tenemos José Luis. Puede decir present. Luis. Present. Karen. Here. Miriam. Here. Melitza. ¿No anda por ahí Melitza? Creo que todavía no. Cristian. Tampoco ha conectado su micrófono. Y Fabián. Here. Ok, se fue Fabián, ¿verdad? Ok, Melitza ya pudo conectar su micrófono. Creo que todavía no. Cristian Yair, ¿ya pudo conectar su micrófono? ¿Escucha, profe? ¿Ya pudo conectar su micrófono? No me escucho. Ok, Fabián, ya lo veo. Ahí está Fabián. ¿Me escucho? Sí, sí se escucha bien. Ok. Bueno, no pasa nada. Este tipo de detalles van a seguir saliendo, pero es importante que los vayan checando si su dispositivo se conecta bien o hay que configurarlo. Todos esos detalles hay que irlos viendo poco a poco. ¿Vale? Se acaba de conectar Raúl. Ahí anda Marco. Y anda Leslie. Hola, Leslie. Buenas tardes. Hola, profe. Y Raúl, ¿nos puede escuchar? Marco, ¿nos puede escuchar? Ok, bueno. En lo que siguen buscando su micrófono, vamos a conectar. Alguien que se llama Galaxy J6 se conectó. No sé quién sea ese, pero ha de ser un alumno de intercambio. Ok. Vamos a seguir entonces. Profe, güey, nadie, absolutamente nadie. Nada más salí. Ok, alguien tiene un muy buen micrófono porque ahí se escucha toda la conversación. Ok, vamos a empezar con esto. Les voy a dar en esta sesión un pequeño repaso de unidad 2 y vamos a iniciar con unidad 3, ¿sale? Uh-huh. Voy a ponerle en silencio a todos sus micrófonos tantito para que no afectemos tanto. Aquí sí se oye un poco. Igual si ustedes me pueden ayudar poniéndolo en silencio tantito para que podamos escucharnos. También hay un chat del lado derecho de la ventanita por si quieren enviar mensajes. Por ejemplo, yo les voy a mandar un mensaje. Ahí está, les acabo de enviar un mensaje en el chat, ¿sale? Bueno, con ustedes aún no hemos hecho examen de unidad 2, ¿cierto, José Luis? Ok, entonces vamos a hacer un pequeño repaso que ya está abierto en su plataforma y vamos a iniciar con unidad 3, ¿sale? Entonces, vamos a compartir lo que llevamos de la plataforma. Acá está English. La unidad 2 se llamó Work y vimos varias cosas. En esta unidad, la parte gramatical fue Present Simple and Continuous. ¿Qué es lo que vimos en esta unidad? Bueno, entre varias cosas, vimos la parte de estructuras de Present Simple, que todavía les costaba un poquito por los auxiliares. Y además, vimos adverbios de frecuencia, que era el always, often, sometimes, never, hardly ever. Esa es la parte fuerte de la gramática de esta unidad. Vamos a darle un pequeño repaso. Ok. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en su libro viene esta parte, pero no pasa nada, no lo necesitan ahorita. En la parte de grammar, en donde dice Language Bank, vimos estas dos partes. Present Simple a Present Continuous. ¿Alguien me puede dar la diferencia entre Present Simple y Present Continuous?
Nada más tienen que activar su micrófono. Por lo que sé, presente simple era para rutinas y presente continuo era para algo que estás haciendo en ese momento, ¿no? Ok. Present simple sí se podía utilizar para routines. Se puede usar para muchas cosas, pero José Luis tiene razón. En esta unidad vimos esa diferencia. Present simple, este que estamos señalando aquí, present simple, se ocupaba para rutinas, ¿sale? De cualquier tipo. Ahora, rutinas eran todas esas cosas que hacíamos de manera diaria o muy frecuente. Si lo hacían 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, entraba en este. Por ejemplo, aquí tenemos las 3 estructuras, affirmative, negative, and question. En affirmative, el único problema que teníamos, ¿cuál era? ¿Cuál era el detalle que tenía present simple en affirmative? Oh, ya no me acuerdo. ¿Alguien más? ¿No? Fabián, Karen, Miriam, Leslie. Marco, Gerardo, Cristo, Raúl. ¿Alguien? ¿El verbo? Ok, ¿qué problema había con el verbo? ¿No era cuando se quedaba en la forma base? No, ese no era el problema. Ok, recuerden que en Present Simple el problema que teníamos era en las terceras personas. ¿Qué problema tenía en las terceras personas? ¿Cambiaba el verbo? Ok, ¿cómo cambiaba el verbo? Se le agregaba una S, que yo me acordé. Ay, por ahí tenemos un micrófono que tiene mucho, mucho ruido. Creo que es el de Leslie. Voy a ponerle en silencio tantito, Leslie. ¿Listo? Sí, era el de Leslie. No se preocupe, es que como su micrófono es de muy buena calidad, se escucha toda su familia. Pero vamos a continuar. Las terceras personas tenían este problema. En esta oración que estoy subrayando, por ejemplo, en esta de acá, dice he watches. Entonces, esta terminación, como bien dicen, nos va a causar mucho dolor de cabeza porque todos los verbos en tercera persona cambiaban. Solo los verbos en tercera persona y en afirmativo cambiaban, ¿sale? Entonces, eso era algo que teníamos arrastrando desde siempre. En la mayoría de los verbos se les agregaba una S, en algunos verbos se le agregaba ES, ¿sale? Va a depender de la oración y va a depender del verbo. Pero lo que tienen que poner atención es que sea present simple y sea affirmative. Si no es affirmative, vamos a tener un auxiliar, ¿sale? Y el auxiliar va a depender de si es tercera persona o no. Si es tercera persona, el auxiliar en negativo es doesn't. Si es tercera persona, el auxiliar en la pregunta es does. ¿Sale? Solo si es tercera persona. Ahora, si no es tercera persona, el auxiliar es don't o do. Aquí está, miren. Don't o do. Eso era algo que revisamos mucho en esta unidad, pero pues ya pasó casi un mes desde que tuvimos clase, entonces estoy seguro que a algunos ya se les está olvidando. Para recordar esas reglas, ahí mismo en su libro, tenemos las reglas para terceras personas, ¿sale? Entonces, aquí por ejemplo venía algo que vimos en esta unidad, que era cuando les agregábamos ing a los verbos. El ing a los verbos hacía una cosa. ¿Alguien me puede decir por qué les agregábamos ing a los verbos? Es el gerundio, ¿no? El ando-endo. Son dos cosas muy diferentes. Ando-endo es present continuous, pero este no es present continuous. Este es present simple. Ahora, ¿alguien más? ¿Por qué le agregábamos ing a los verbos? ¿Alguien? ¿No es porque son acciones que están ocurriendo en este momento? No, porque todavía no es present continuous, ahorita es present simple. Pero precisamente en esta unidad, eso era lo que nos costaba tanto trabajo.
present continuous sí eran acciones que pasaban en este tiempo. Como por ejemplo, I am talking to you. I am talking to you es algo que pasó ahorita en el presente. Justo ahora. Lo voy a escribir aquí. I'm talking to you. Bueno, no escribe muy bien esta cosa. voy a escribirlo aquí en nuestro... Voy a pasarme a una hoja de PowerPoint para que puedan verlo mejor. Por ejemplo, acá. Déjenme ver si podemos hacer anotación. Ok. Vamos a ver. La comparto. No, no me está dejando hacer anotación. Voy a ocupar Paint para que me deje hacer anotaciones más rápido. Ok, entonces, present continuous. Present continuous. Ustedes mencionaron hace un momento que sí, era para cosas que ocupaban justo ahora, en este momento. Por ejemplo, I'm talking to you. I'm talking to you. Eso está pasando en este momento. Pero si yo dijera I like, ya no es present continuous. Este es present simple. Si yo dijera I like talking to you, ya no es present continuous. Este que estoy marcando en azul, este de aquí, es present simple. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre el primero y el segundo? ¿Siguen ahí? Sí. ¿Cuál sería la diferencia? Sería la terminación del verbo, ¿no? Claro que sí. Ay, perdón, ¿no pueden ver mi pantalla o sí la pueden ver? No, no podemos ver nada. Okay. Es que nadie me dice nada. Voy a compartirlo de nuevo. Lo que le iba a comentar. Paint. Ahí está. ¿Ya lo pueden ver? Ahora sí. Ok, de nuevo. Sí. Escribí dos oraciones. I'm talking to you and I like talking to you. La primera es present continuous. La segunda no es present continuous. ¿Qué es? Present simple. Present simple. Ok. ¿Y por qué puse ing si es present simple? Porque no es el verbo principal. Ajá, ¿y luego? Pues el verbo principal vendría siendo like. ¿Y el otro qué es? El otro es... ¡Ay! Ya me confundí. Este ing, de nuevo, es algo que nos está generando mucho ruido en esta unidad. El ing que estoy marcando, el de talking, no es una acción. Esta es una actividad, ¿sale? Y como actividad, nos va a generar mucho ruido. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre like y talking? Bueno, talking es una actividad que yo hago seguido. Es una actividad que me gusta. I am talking sí es una acción que estoy haciendo en este momento. I am talking sí es una acción que hago en este momento. Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, voy a borrar todo esto. Lo borro. Por ejemplo, si decimos she's working at home, como muchos de sus papás, she's working at home. Este es present simple o otra cosa. She's working at home is present continuous o no? Sí, ¿no? ¿De continuo? Sí. Sí, es present continuous. Tiene el verbo to be, solo que está en contracción, she is, y tiene un verbo en ing. Esas son las dos consideraciones que debe de tener. Ahora, si yo lo pongo así, she doesn't like to work, she doesn't like working at home, ¿seguirá siendo present continuous? No.
No, ya no es, porque tenemos este de aquí. Ya no es, cambió, ¿no? Este es un auxiliar de presente, ¿no? Este es un auxiliar de present simple. ¿Sale? Entonces, esta palabra que tenemos aquí, working, no es un verbo, es una actividad, ¿sale? El verbo que está aquí es like. La acción de la que estoy hablando es la acción de gustar. A ella no le gusta. Esa es la acción y ese es el verbo. La cosa que no le gusta, el objeto que no le gusta, es working at home. Working at home es una actividad. Working at home es un sustantivo. Sustantivo en inglés se dice noun. ¿Vale? Y los sustantivos pueden ser plantas, cosas, animales o actividades. ¿Sale? Entonces vamos a tener actividades que también tengan ing. Por ejemplo, cuando ustedes van a una ciudad, a ustedes les gusta taking pictures. Por ejemplo, taking pictures. ¿Sale? Cuando van de fiesta con sus amigos, pues les gusta dancing. ¿Sale? Todas esas son actividades, no son verbos. ¿Sale? Esa fue la primera parte de la gramática de nuestro libro. Vamos a cambiar. La segunda parte de la gramática de nuestro libro fue adverbs of frequency. Y en adverbs of frequency vimos la posición que había. Había varios de estos que tenían excepciones, ¿sale? Empezando con los de menos frecuentes a más frecuentes, tenemos never, rarely, occasionally, sometimes, often, usually y always. De menos a más. Ahora, la regla era muy sencilla. Si el verbo era el verbo to be, ¿dónde va el adverbio? ¿Después o antes? Después. Ok, antes. Va después, ¿no? Por ejemplo, I am always, she is always, you are always, they are always, he's always, we're always. Siempre va después, ¿sale? La regla es, si es un verbo to be, el adverbio va después. ¿Qué pasaba cuando no es un verbo to be? Como por ejemplo aquí. Aquí tenemos el verbo spoke. ¿Qué pasará ahí? Va después, ¿no? Va antes. Va antes. Ok. Entonces, va de nuevo, porque de nuevo esto se les va a las cabras mucho a ustedes. La regla uno es, si es el verbo to be, ¿va antes o después? Después. Va después. Después. ¿Y si no es el verbo to be? Va antes. Va antes, ¿no? Ahora, en esta regla hay una excepción. Hay varias excepciones, por ejemplo. El adverbio occasionally. Occasionally nos da mucho dolor de cabeza porque puede ir al inicio, puede ir en medio y puede ir al final. ¿Sale? Cuidado con occasionally. ¿Y de las tres formas serían las correctas? Sí. ¿Cómo se dice acá? Ok. Para cualquier ejemplo. Ahí. Por ahí escucho a un bebé. ¿Qué preguntó el bebé? Bueno, sale. Aparte de esa excepción, teníamos las frases, ¿sale? Every day, once a week, and twice a week. Estas frases generalmente van al final de la oración, ¿sale? Once in a while, every day, every month, every year. Pueden ir al inicio o al final. Cualquiera de los dos lugares no pasa nada. Voy a escribir unos ejemplos. Por ejemplo, chum, chum, chum. Regresamos al poderosísimo Paint. Borro Paint. Esta sesión va a estar grabada. No se preocupen, les voy a enviar el link para que puedan repasarlo después. ¿Sale? Por ejemplo, tenemos una oración. Every day I wake up at 7. Y la otra, I wake up at 7
every day. Las dos oraciones están correctas. Porque estas frases, las frases de tiempo, pueden tomar esos dos lugares. Al principio, at the beginning, o al final, at the end. ¿Sale? Entonces, pueden ponerlas en cualquiera de esas horas, en esos lugares. Y las oraciones son, por ejemplo, every day, at the moment, occasionally, y entra también en esa clasificación. ¿Cuál más? Once a week, once per month, twice per month. Todas estas frases que tenemos de este lado, ¿sale? La última parte de la gramática de unidad 2 fue expressing likes and dislikes, que no está tan difícil, ¿sale? Si tenemos frases como I like, I love, o I'm interested, son cosas positivas, ¿no? Cosas que sí nos gustan. Pero si tenemos estas frases, I can't, I don't like, I hate, o I don't really like, son frases que nos van a decir algo que no nos gusta, ¿sale? Por ejemplo, tenemos aquí dos. I like to go to bed early. I like to go to bed early. Eso es algo que sí me gusta. Pero, I don't mind sleeping in the floor. I don't mind sleeping in the floor. Es algo que, pues sí puedo hacer, pero no me gusta. En este caso, I don't mind. Es algo que no me incomoda o algo que no me importa, pero tampoco me gusta mucho, ¿sale? Si algo de a tiro no les gusta mucho, si detestan algo en específico, vamos a ocupar I hate, ¿sale? I hate washing the dishes. I hate going to school, etc. ¿Sale? Estas son las tres partes de gramática que vimos en unidad 2. ¿Sale? Vamos a hacer nuestra evaluación de unidad 2. Como ustedes me digan, ¿podemos hacerla el miércoles o podemos hacerla junto con unidad 3 el viernes? ¿Este viernes sería el de la unidad 3 también? Sí. Ok. Pero tienen dos opciones. El examen de unidad 2 puede ir junto el viernes o se lo separo este miércoles. Sería mejor este miércoles. Sí, también ya. Sí, mejor igual, estaría mejor el miércoles. Sí, profe, yo también opino lo mismo. ¿Miércoles está bien? Sí, profe, el miércoles. Sí. Ok, de una vez lo voy a anotar para que esté aquí. Entonces, unidad 2, miércoles a la hora de nuestra clase, tempranito o en la noche. En la tardecita, a la hora de la clase. Tarde, como ahorita. A la hora de la clase. A esta hora está en bien. La tarde, profe. A esta hora está bien. Ok, ¿qué les parece de 2 a 3? Pues sí. Sí, profe. Sí, está bien. Perfecto. A esta hora está bien. Ok, entonces, medio 1, unidad 2, sería miércoles 1 de abril a las 2 de la tarde. El examen está muy sencillo. De hecho, en la plataforma se les abrieron ejercicios que vienen en el examen. Les recomiendo mucho checar esos ejercicios, ¿sale? Es un review de unidad 2 el que está en la plataforma. Hoy se entrega, ¿verdad? Sí, de hecho creo que hoy se cerraba. Ok. Yo aún no puedo ingresar a la plataforma. Ahorita me manda mensaje por WhatsApp para que lo chequemos. Ok. Ay, profe. Sí. Y yo ya hice una... Creo que le tienes que dar a guardar para que te funcione. Ajá, no escuché la pregunta, ¿me la podría repetir? Ah, ok, gracias. Ah, que hacía yo mis actividades, pero al momento de volverla a señalar, me parecía que no estaba hecha. Sí, sí, sí. Algo que les pasaba muy común a ustedes son dos botones. El primer botón dice Save y el segundo botón dice Submit. Si no le dan en Submit, no se guarda en su progreso. Ah, ok. ¿Sale? Ahora, vamos a aprovechar los 5 minutos que me quedan. Voy a avanzar con unidad 3. Esto es muy, muy rápido. Ahorita, en cualquier momento se va a cerrar esto porque les comentaba al inicio que Zoom es gratuito y solamente nos da chance tener una sesión de 40 minutos. ¿Sale? Entonces, vamos a iniciar con unidad 3. Unidad 3 sí. Es acerca del tiempo.
Y el tiempo está padre porque nos sirve para hacer planes, ¿sale? En la primera parte de su libro, la primera unidad, la 3.1, vamos a ver un tema que es hacer planes. Ahora, ¿alguien sabe qué significa sightseeing? Esta palabra que tenemos aquí. No. ¿No? No. Ok. No. Esto está chistoso. Aquí ya hay 21 personas en el grupo, pero según yo nada más hay 20 alumnos. Es que hay dos Pedros. Voy a sacar a un Pedro, ¿vale? Hago un volado. Listo, ya saqué a un Pedro. Pobrecito. A un Pedro. No, profe, no lo saque. Listo. Bueno, sightseeing es ir a ver lugares o visitar lugares, ¿sale? Sightseeing es lo que se hace cuando van a una ciudad. Y la ciudad de cualquier favor, de cualquier poblano es New York, ¿sale? Que ahorita está re bueno con la pandemia. Pero bueno. Ándale. En New York tenemos activities to do, ¿sale? What activities are these one? Por ejemplo, what is the first activity? La primera imagen. Es este... ¿No la ven? La estatua de la libertad. La estatua de la libertad. Visiting Statue of Liberty. Visiting Statue of Liberty. ¿Sale? Entonces, si yo estoy haciendo un plan, puedo hacerlo de varias formas. Puedo decir, I am visiting Statue of Liberty. Y puedo decir, I am going to visit Statue of Liberty. Voy a hacerles la anotación aquí, por ejemplo. ¿Acá? Profe, eliminó a Pau, ¿no? Ah, no sé. Sí, profe, acaba de enviar un mensaje. Pues dígale que se vuelva a añadir. Ok. Ok, por ejemplo, las dos frases que acabo de decir. I'm visiting the Statue of Liberty. ¿Sí alcanzan a ver la oración? Sí. Ok. Y la otra oración. I'm going to visit the Statue of Liberty. Ok. Ahora, las dos oraciones hablan del futuro, pero hay una diferencia muy grande. En la primera, estamos ocupando present simple o present continuous. Continuous. Present continuous. Ustedes me habían dicho que present continuous era para acciones right now. Pero además de eso, present continuous también sirve para hablar de planes. ¿Sale? Es como en español, ustedes lo hacen. Por ejemplo, dicen, es que voy a faltar a la escuela 3 semanas, mamá. Voy a faltar a la escuela, habla del futuro. ¿Sale? Y es la misma estructura en inglés. I'm going to. I'm going to. Ahora, el problema es este. I'm visiting the Statue of Liberty, habla del futuro. Y I'm going to visit the Statue of Liberty también habla del futuro. ¿Cuál será la diferencia entre uno y otro? ¿El going? Que uno es planeado y otro ya está. ¿No? ¿Cuál será planeado? El going to. Planeado es el de ING. ¿El going to o el visiting? Going to es going el to. Planes a futuro, ¿no? Los dos son a futuro. Pero uno es creo como mediante el tiempo, ¿no? Es el que está planeándose. Ajá. ¿Cuál es el que se planea? El visiting ex es el que ya está hecho. No, los dos van a pasar en el futuro. Ninguno está hecho todavía. Está interesante esto porque es difícil en español y en inglés. Bueno, les voy a dar un tip muy, muy fácil. La segunda oración que tiene going to, esta que estoy subrayando, siempre habla de algo muy personal, de un plan de mí, ¿sale? A veces involucra gente, a veces no, pero el objetivo es que yo quiero ir, I'm going to visit. Es un plan del futuro. El primero es un plan abierto, ¿sale? I'm visiting the Statue of Liberty puede incluir a otras personas. I'm going to visit, generalmente, solamente me involucra a mí. Es muy abstracto y muy raro, pero así funciona. Por ejemplo, si
yo en este momento se me antojó una paleta de hielo, pues entonces yo diría, I'm going to the Oxxo. I'm going to the Oxxo. ¿Sale? Porque se me acaba de antojar a mí, porque yo voy a ir y no quiero invitar a nadie a caminar al Oxxo. Pero si yo quiero estudiar alemán, si este mes de vacaciones quiero estudiar alemán, sería I am studying German. I am studying German. ¿Sí notan la diferencia? Es que está medio confuso. Sí, un poquito, no, la verdad. Pero esa es la introducción a este tema. De nuevo. Going sería algo más personal y el de arriba sería algo más con una persona en especial, ¿no? Así es. Los dos son planes, los dos van en el futuro, los dos apenas están ideando, pero la diferencia es la que acaba de mencionar Luis. En la primera oración es un plan abierto, la segunda oración es un plan personal. ¿Vale? Oh, ya. Ahora, antes de empezar en esto, vamos a recordarles un poco de vocabulario. En esta unidad necesitamos vocabulario con estas frases. Entonces, yo voy a ir nombrándolos y ustedes me van diciendo las frases que están escritas. Por ejemplo, tenemos ahí a Erika. Erika, ¿podría leer la primera de las frases? La que dice, la que está en el número uno, en el circulito amarillo. ¿Todavía vive Erika? Later. Mire, esta de aquí. Ajá. Sí. Theater. Ok, the theater. Muy bien, seguimos, Lizeth, la de arriba. ¿No se oye mucho? Muy bien, the market. Seguimos con Karina, la siguiente. Espéreme. A bar. Ajá, a bar. Muy bien. Siguiente, es de Luis. Luis. Ok, otra vez, José Luis. A club. A club. A club. Muy bien. Karen, ¿nos puede ayudar con el siguiente? A concert. A concert. El siguiente, Pedro. Restaurant. Muy bien, a restaurant. Luego tenemos a Lizeth, ¿nos puede ayudar con el siguiente? Lizeth Hernández, ahí está. An art gallery. Muy bien. Sandro, el siguiente, por favor. No se le escucha muy bien. An exhibition. Muy bien, an art gallery. Ah, bueno, ya pasamos al siguiente, perdón. Sí. Todas estas llevan un verbo. ¿Cuál verbo creen que sea? Go. Go. Vean si ponemos go. Go a bar, go a club, go a concert. ¿Estará bien? ¿Qué le falta? Go to. Entonces, todas estas son lugares. Siempre que ocupemos el verbo go para lugares, lleva to. Go to a bar, go to a restaurant, go to a concert. ¿Sale? Cuidado con esa. Ok, vamos con el siguiente. El siguiente es an exhibition, a comedy show, a some live music, and a band. ¿Cuál creen que sea? Sí. Get. Sí. Ok, yo creo que sí es sí. Sí, an exhibition. Sí, a comedy show. Sí, a band. El siguiente. Tenemos snack, some tickets, or the bus. Eso sería go, ¿no? Exactamente, sería get. Get. Okay. Listo, gracias. Es que se oía mucho. La siguiente es shopping, sightseeing, que la acabamos de ver. ¿Qué era sightseeing? Turismo. Turismo. Ok, ir a ver lugares, ¿no? Sightseeing es ir a ver lugares. And dancing and shopping. ¿Qué creen que sea esa? Go. Ese sí es go, ¿no?
go sightseeing, go dancing, and go shopping. ¿Cuál es la diferencia entre este y este go? ¿Entre el 1 y el 4? ¿Qué uno tiene el to? Ok, que el primero es lugares. Go to es para lugares. ¿Y el segundo? Para número actividades. Cuatro. ¿Para visitar? Para actividades, ¿no? Actividades. Go dancing, go shopping, go eating. Son actividades. Luego tenemos dinner, free meal, drink, and even out. Have. Muy bien, have, ¿no? Have a dinner, have a drink, have a free meal, have an evening out. Tenemos dos frases nuevas, por ejemplo. La primera es a free meal. ¿Qué será a free meal? Meal es carne, pero no. Carne es meat. Este de aquí es meal. Ok, a free meal es cuando ustedes van a una promoción o se ganan algo de comer gratis. A free meal, ¿sale? Es tener una comida gratis. Una comida gratis. Uh-huh. An evening out es lo que desearían todos ahorita porque no pueden salir. An evening out es salir, ¿no? Dale, qué triste. Salir una tarde. Ok, seguimos. Ahora, vamos a hacer un pequeño experimento con el listening. Vamos a ver si pueden escuchar ustedes el listening del libro. Voy a subirle todo lo que pueda y vamos a ver si sí se puede o no se puede. Chan, 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 chan. Vamos para su libro. Oh, pero bueno, a ver. Permítanme, es unidad 3. Unidad 3. Es que el software del libro no me permite, creo. Sí, miren, me aparece en blanco. Bueno, pero voy a hacer una prueba con otro audio, ¿sale? A ver si me pueden ayudar a decirme si se escucha o no. Ahí va. Unit 3. Sí. Sí, profe. Countryside. Sports field. Ok, del 1 al 10, ¿qué tan bien se oye? 5. Ok, les voy a pedir de favor que le suban todo el volumen a su dispositivo, por favor. Mejor conecte su bocina. Ya, profe. Ok, vamos a hacer un repetition. Nada más escuchan y me dicen, ¿sale? Ahí va. Recording S3.3. Ahí va la primera. Concert hall. ¿Concert qué? Concert hall. Concert hall. Concert hall. Va de nuevo. Concert hall. Concert hall. Concert hall. Escuchen, escuchen. La primera palabra termina en tedetito. Concert. Concert. Pueden repetir concert. 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 Okay. Y la segunda palabra es hall, como las pastillas que ocupan para la garganta. Hall. Concert. Concert hall. Hall. Ahí va. Concert hall. Concert hall. Concert hall. Muy bien. A la siguiente. Concert hall. Countryside. 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 ¿Saben qué es countryside? No. No. Countryside es el campo. Aquí está countryside. Cuando decimos voy al campo es countryside. ¿Sale? Siguiente. Sports field. Sports field. Sports field. Muy bien. Field. Next one. Nightclub. 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 Muy bien. Nightclub. Street market. Street market. Street market. Shopping mall. Shopping mall. Shopping mall. Nature trail. Nature trail.
Ok, entonces más o menos el audio sí se puede, ¿sale? Ya estamos empezando a trabajar con eso. De nuevo, estas sesiones van a ser lo más seguidas que puedan. No pasa nada si no pueden asistir a las sesiones, pero voy a grabarlas para que pueda compartírselas. La sesión de hoy se las voy a compartir en Classroom para que la puedan checar, ¿sale? Ok. Sí, profe. Sí, profe. Y traten de hacer las actividades de review de unidad 2. El miércoles tenemos examen de unidad 2, ¿sale? Sí, profe. Y pues, ustedes tranquilos en su casita, no pasa nada, no nos hemos muerto nadie, así que échenle ganas. Ok. Gracias. Adiós, seguimos vivos. Cuídense mucho. Adiós. Bye. 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 Bye.